Cristian ha regresado al set después de una presentación exitosa en su país, en esta gira que se llamó BBX, donde volviste a tus épocas de juventud, no porque no estés joven, pero como cantante. ¿Cómo estás, Cristian? Natasha, de verdad, feliz, feliz de estar con ustedes en casita. No te abandoné por mucho tiempo, yo de sé. Verdad. ¿Hace cuánto te fuiste? Sí, fueron aproximadamente 7 semanas, wow, que estuve. Tuvimos la oportunidad todavía de hacer presentar algunos personajes vía Zoom. Pero de verdad llegó un momento, Natasha, te platico, que fue la exigencia fue tanta que no pude seguir haciendo lo de los personajes. Fue una exigencia y ha sido una gran, gran experiencia ver que el cariño de la gente, el amor, sigue intacto después de 20, 25 años. Estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el concierto y todavía hasta se me ponen los vellos de punta. De verdad ha sido una gran experiencia ver que la música trasciende mucho más allá de las fronteras del tiempo y que los fans estén ahí intactos y hacer estas presentaciones en escenarios tan grandes con gente tan talentosa ha sido una gran experiencia, un buen y regreso. Y es que Cristian empezó en el mundo del espectáculo, sí, en la música, con tu boy band. Así es. ¿Cuántos años tenías en ese entonces cuando comenzaste? Fíjate que comencé a los 17 años, a la edad que tiene ahora mi hijo Cristán. Uh-huh. Entonces para mí también eso era muy importante, ¿no? De hacer este regreso y hacerlo como de esta manera, pues que mi hijo conociera un poco más de cómo empezó esta carrera su papá y cómo fue que decidió pues dedicarse a no solamente a la música, ¿no? Al entretenimiento, a dejar huella en las personas, a hacerlos pasar un rato agradable, feliz y bueno, ha sido una gran gira, de verdad. Bueno, ¿cómo te sentiste volviendo a cantar, volviendo a bailar? ¿Te acordabas de las canciones y de las coreografías? Yo creo que eso es una buena pregunta, porque aunque yo sí me acordaba de algunas de nuestras canciones y de las coreografías, lo que tiene de especial este espectáculo es que yo lo veo más como una puesta en escena o un montaje de una obra de teatro musical, porque estamos viendo a 10 de los grupos más importantes de esa época, de los 90 y de los 2000 en el pop de Latinoamérica, donde nos ves cantando canciones de los otros o las canciones, wow, más de los éxitos más recordados de los otros, y de pronto todos una de las canciones y demás. Es más como una puesta en escena, que creo que es lo que hace rico y lo hace más vistoso a este concierto del BBX. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?